Solo sentí que fue como un impulso, como aquella sensación que me llevó a cantar al frente del agua. Estaba en el bosque, sentada frente a una fogata, pensando en que es mejor quemarse que apagarse lentamente. Throw me in the landfill. Don't think about the consequences. Throw me in the dirt pit. Fui al lago y lo único que pasaba por mi mente eran recuerdos. Personas que juraron estar ahí en las buenas y malas. Nunca aparecieron cuando más los necesitaba. Y es ahí cuando llegas a entender que unas fotografías son simples pedazos de papel. Entonces lo vi, y él a mí. Se acercó y no le importó. Tal vez ignoró la idea de dejarme libre, tranquila, de tener una mejor vida por delante, un futuro digno. Sí, es verdad, lo maté, pero fue para defenderme, aunque sé que a la única que juzgarán es a mí. Necesitaba escapar, alejarme de todo y entender por qué lo hice. Ese sentimiento de culpa me estaba consumiendo en un mundo donde era la mala de la historia. Mientras caminaba por aquellos callejones, recordaba todos los peligros que tenían que pasar las mujeres, secuestros, asesinatos, violaciones, y entre otros delitos que las personas ignoramos. Me sentí expuesta y pensé en lo irónico que sería no tener miedo, que por una vez en la vida dentro de la sociedad, la mujer sea quien deban temer, no en esa sociedad en donde siempre nos han hecho daño, aquel margen de que nuestra opinión o presencia no importa, como un ser inexistente. No hay vuelta atrás, de eso estoy segura. Quería poner fin a esto. Quiero descansar, alejarme de todo. Quiero estar en paz y sola. Podía morir en un segundo. Todo parecía tan frágil, una realidad que no pude evitar. Solo bastaba con inclinarme y acabar con todo.
pero desperté. Mi respiración era agitada. Todo había sido un simple sueño, creado con imaginaciones mías, como si hubiera experimentado en carne propia un pánico práctico. Is it really this fun when you're